No hay un arma mejor. Siempre será el amor. Amor. No hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar. Yo había entrado a la unidad en Villa Clara, estando en la CMHW, ingresé en la unidad y fui vicepresidente de Cine, Radio y Televisión en Villa Clara. Cuando vengo a residir a Cienfuegos, estaba en interés, sobre todo por Lucarda Balboa, que en paz descanse, de reanimar la idea de la unidad. Me intenciona para yo ser presidente del comité gestor y luego del comité organizador, tomando en cuenta esa experiencia que traía de otra provincia. Yo soy un agente de la radio. Acabo de cumplir el 1 de julio, 50 años de que me entregaron el carnecito, el huevito ese del ICR. En aquella época ICR, Instituto Cubano de Radiodifusión. Y yo siempre me verticalicé en programas juveniles, musicales y todas esas cosas. Sin embargo, en los últimos años ya hubo una etapa, tú mencionabas en algún momento el tema madurez, una etapa de madurez en la cual me incliné por los programas informativos. Y ahí surge el Triángulo de la Confianza, que acabo de cumplir 29 años en el aire, y es en lo que he podido madurar y en lo que he podido también ejercer una labor importante desde mi punto de vista también para la cultura. La unidad no es un sindicato, la unidad no es una institución política, la unidad no es no es perfil de dimensión económica. La unidad es pensamiento, y es con ese pensamiento coadyuvar al mejor desarrollo de todas esas demás cuestiones y materias que te acabo de mencionar. Por tanto, el hecho de ser miembro de la unidad, de pensar como miembro de la unidad, de pensar como artista, claro que me ha permitido ese acercamiento, esa identificación, ese, digamos, toma y daca con el pueblo, porque de la gente te nutres para poder entonces desarrollar ideas, proyectos, pensamientos, pues eso me ha ayudado mucho. La medida es los límites que te pone una emisión de radio, un programa, un diseño, y cómo dentro de esos límites hacer que esté la cubanía, pero que no se desborden esos límites, porque sobre todo cuando tienes un programa de micrófono abierto como este, el diálogo va siendo tan criollo y tan nuestro, y que de eso, de esa calidez, puede pasar a otro plano. Y ahí empiezas a ver cómo ese sentido de esa solidaridad que caracteriza, que está dentro de la conciencia, dentro del pensamiento, dentro de la idiosincrasia del cubano, sale. Y eso es cubanía también. Y el que modera no puede estar ni a un lado ni al otro, tiene que estar en el medio. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces la razón es tan poderosa de un lado que tú tienes que darle la razón a él porque la tiene, o del otro. Eso es una cosa que tienes que hacerla con mucho amor, porque es identificarte con la verdad. Ser justo. Y nosotros que queremos siempre tener y tenemos a Martí como un parangón, pensemos en ese hombre que pudo haberle pedido a su hijo miles de cosas y miles de sacrificios, porque él los asumió. Sin embargo, lo único que le dijo fue: sé justo. Y ser justo es un acto de amor. No hay un arma mejor. Siempre será el amor. El amor. No hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar.